El virus Zika en la capital vallecaucana se encuentra en etapa de estabilidad, advierte el secretario de Salud, Alexander Durán, pero persiste el reporte de afectados, por lo que no se debe bajar la guardia. En este momento tenemos 3.900 casos de Zika, de los cuales solamente se han podido confirmar 7, 4 de ellos en embarazadas. Estas embarazadas ya todas 4 tuvieron sus bebés. En este momento tanto las mujeres como los niños nacieron bien, pero los niños tienen que controlarse hasta los 2 años. El ente de salud municipal también descarta la existencia del Guillain-Barré en la Sultana del Valle. Vamos a seguir a los 300 casos de mujeres en embarazo que están sospechosas, igual las clasificamos como embarazos de alto riesgo y las seguiremos, pero afortunadamente no tenemos casos de microcefalia relacionados con Zika en el municipio de Cali. No obstante, el tema de salud frente al dengue sigue en alerta roja por las 15.000 muertes que ha generado hasta la fecha. Ese tema sí, digamos, es mucho más preocupante que el Zika, porque el dengue de por sí solo mata. En este momento estamos investigando 15 muertes por dengue, entonces ustedes entenderán pues que ese tema nos hace que nos prioricemos hacia allá. 15 casos de muerte estamos investigando de dengue. O sea, todas son sospechosos, pero la cifra es mucha. Empezar a declarar zonas libres de zancudo. Vamos a arrancar por la cárcel Villahermosa. O sea, vamos a dejarla en tal condición de que el zancudo no vuelva a habitar ahí. La Secretaría de Salud caleña se encuentra reevaluando la estrategia de combate contra el zancudo, pero asegura que pronto declarará zonas libres de Aedes. De otro lado, el reporte oficial consolida 7.000 casos de afectados por dengue en la capital vallecaucana.